Todos sabemos lo necesaria que es la sangre para los hospitales. Cualquier cirugía realizada a un paciente debe tener preparada una bolsa de sangre por si la necesita. Y algo tan fundamental no se puede fabricar. Los hospitales la tienen gracias a las donaciones personales. Y en nuestra ciudad hay dos iniciativas que van a tener lugar en próximas fechas. La primera mañana, día 16 de febrero, la emisora local de Onda Cero va a emitir su programa Más de Uno La Mancha, que conduce Marcos Galván desde el punto de donación de sangre del Hospital Mancha Centro, desde las 12:20 hasta las 13:50 horas, y se hablará de la donación de sangre y la necesidad de seguir donando sangre para que no falte no solo en nuestro hospital, sino en ninguno. Y otra iniciativa, esta se llevará a cabo en el Colegio Sagrada Familia y que nos invita a pasar por su colegio situado en la Plaza de Santa Quiteria el próximo día 2 de marzo a las 5:30 de la tarde y hasta las 9:30 para una donación extraordinaria de sangre. La invitación la hacen con un vídeo promocional realizado por los propios alumnos del colegio y alguien muy especial. De 18 años. Sí, me van a regalar un poquito de tu tiempo. ¡Comparte la vida! ¡Dona sangre! Yo no puedo donar sangre porque soy menor. Y yo tampoco. ¡Comparte la vida! ¡Dona sangre! Día 2 de marzo en el Colegio Sagrada Familia habrá una donación de sangre. ¡Dando la sangre! El día 2 de marzo, campaña de donación de sangre. En el Colegio Sagrada Familia de 5:30 a 9:30. ¡Comparte la vida! ¡Dona sangre! ¡Con vosotros podemos! Comparte la vida, dona sangre. Si quieres dar minutos de vida, os esperamos en nuestro colegio. De 2 de marzo, de 5:30 a 9:30. ¿Nos ayudas? Hola, muy buenas a todos. Quería contaros que el día 2 de marzo la Sagrada Familia está organizando un día para que todo el mundo vaya a donar, así que anímate y no lo pienses. El día 2 de marzo, ahí estemos. Lleva mucha vida dentro de ti, compártelo. Recuerden, mañana en el punto de extracción del Hospital Mancha Centro con Marcos Galván en Más de Uno La Mancha y el día 2 de marzo en el Colegio Sagrada Familia.